Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo están? Una tarde más donde Dios ha sido bueno y maravilloso. Les doy la bienvenida al grupo Más Amor, Más de su presencia, Más de Dios, Más de todo lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros en este día, para usted y para mí. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Edwin Santiago, aquí con mi esposa Sheridan Maldonado, y vamos a predicar la palabra del Señor. Tenemos un tema hoy bien hermoso y lo vamos a hacer estilo conversación entre mi esposa y yo para que sea bien ameno y así todo el mundo pueda disfrutar y no tan solo disfrutar, sino aprender y aplicar lo que la palabra de Dios y el Espíritu nos quiere decir en esta tarde preciosa. Así que le doy la bienvenida y dejo a mi esposa con ustedes. Amén, amén. Estoy aquí compartiendo, si me dan un segundito nada más, estoy aquí compartiendo en otros grupos donde nos siguen porque se está regando la voz, se está regando la voz y estamos llegando a grupos hasta de España, Edwin. Wow. Y estamos muy contentos con eso. Y tengo pues algunos grupos a los que yo siempre que Edwin está cantando, yo estoy atrás compartiendo, ¿no? Si me das un momento No, y tú dale, puedes dale. hacer lo mismo Sí, también, seguro. puedes hacer lo mismo, comparte este material. Y hoy tenemos una historia verídica, hoy tenemos un lindo testimonio, una hermosa conversación y les queremos compartir esta conversación a ustedes y este testimonio y vamos a terminar rematándolos con la palabra, ¿verdad que sí? Sí. Con solamente un versículo vamos a terminar, ¿verdad? Lo que es el mensaje del día de hoy en Más Amor. Está por ahí Mario, le damos la Te bienvenida, bendiga, Dios te Mario. bendiga. Y estamos aquí, te quiero dejar saber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. Con 12 palabras te vamos a terminar, ¿no? Este mensaje y lo vamos a terminar con una fe increíble. Y es un mensaje un versículo que ministra mucho y nos hace pensar mucho y como que nos calla la boca, porque es como que el final de toda queja, el final de toda tristeza termina en ese versículo, el final de toda confusión en nuestra mente, de todo deseo de nuestro corazón que no sea respondido, ¿no? O creemos que el Señor no lo ha respondido. Con esas 12 palabras lo vamos a terminar. Así que te voy a pedir que compartas un momento, por favor, este video. Hoy estamos en el lunes de Más Amor. Y recuerda que todos Yes. los miércoles estamos en vivo en Aleluya Nights. Y los viernes estamos pues con una palabra, ¿no? Para ustedes, para trabajar estos tiempos que estamos viviendo. Así que por favor, comparte y dinos hola. Déjanos saber que andas por ahí para saludarte. Con nombre y apellido, por ahí podemos ver a Mario. Les damos las gracias por su apoyo, Mario. Dios te bendiga. Y esperamos que el testimonio que tenemos en la noche de hoy sea de bendición. Si Amén. puedes orar, Edwin, para Sí, comenzar. seguro. Vamos a orar. Ahí póngase en comunión con nosotros. Amén. Padre, te damos Yes. gracias por este privilegio que nos das, Padre, de Gracias, poder llegar aquí Señor. delante, primeramente, de tu presencia y segundo, de la presencia de tantas personas que van a ver este video, esta predicación, enseñanza. Te pedimos que el poder de tu Espíritu fluya, Padre Santo, que sean tocados, que sean renovados, que sean fortalecidos, Señor. Que no salgan como entraron aquí a esta sala, Señor amado, sino que salgan llenos de gozo, llenos de fortaleza, Padre Santo, que se vaya toda duda a su cabeza, toda mentira puesta ahí por el enemigo, Padre Santo, sea revocada, quitada, Padre Santo, arrancada Sí, de Señor. su mente, Padre, y la verdad tuya que crea libertad, que da gozo, que da esperanza, sea puesta en su lugar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, eso es amén. Saludamos a Jackie, que estás por ahí. Bendiciones, Jackie. Te bendiga, Gracias siempre Jackie. por seguirnos. Dios te bendiga mucho, corazón. Estamos hoy, yo personalmente estoy muy contenta porque lo que traemos en esta hora es un testimonio bien bonito, son vivencias. Prácticamente nuestro ministerio se ha
construido, se ha constituido en nuestras propias vivencias, ¿no? Y le damos la gloria al Señor por eso, porque Él siempre ha estado con nosotros. Dios te bendiga, Enrique. Mira, mi hermano está mirando el video. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga al hermano de Edwin. Mayra Ruiz está por ahí con nosotros. Dios te bendiga, Mayra. Bendiga, Mayra. Si pueden compartir este material, y pueden también suscribirse al grupo, al canal de Edwin en YouTube. Está como Edwin Santiago, Regalo de Dios. Y pueden suscribirse allá al canal y pueden compartir para administración el material que tenemos allí. Vamos a comenzar, Pita, vamos a comenzar, ¿verdad? Estoy bien contenta por lo que les voy a compartir. Les voy a compartir la historia de una mujer que tiene transacciones con el Señor, ¿verdad que sí? Es una mujer que tiene transacciones con el Señor y le ha hecho una propuesta al Señor. De un momento a otro su vida cambia totalmente. Cuando creía que tenía todo en orden, todo planificado, cuando creía que tenía todo, ¿verdad?, bajo control, su agenda completa cambia. Su agenda en todos los sentidos, en lo personal, en lo empresarial, en lo ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa esto y no estamos preparados para estos cambios, ¿no?, pues nos sentimos como que, wow, nos mueven el piso, creemos que lo tenemos todo reestructurado, todo está debidamente organizado y seguimos un patrón. Hay personas, no sé cómo tú eres, yo soy persona que a mí me gusta saber las cosas para tener tiempo de planificarme, ¿ok? Tener tiempo de agendarme y saber qué es lo que va a pasar, ¿no?, para yo prepararme. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos, la vida en el Señor, no necesariamente lo tenemos que saber todo. Porque como Edwin siempre dice, nuestros negocios, los negocios de nuestro Padre, ¿no?, nosotros nos tenemos que dejar guiar por Él. Y Él es el dueño de nuestra agenda, el dueño de nuestro trabajo, como siempre Edwin dice, el dueño de todo lo es el Señor. Tenemos que estar preparados para los cambios. Amén. Si eres como yo, que no me gustan los cambios, yo me ajusto a un patrón y quiero seguir ese patrón, en el Señor no podemos ser así. Tenemos que estar acostumbrados, Edwin, a que el Señor nos cambie la agenda cuando Él desee, porque Él es nuestro dueño. Nosotros no vivimos como vive el mundo. Nuestra agenda no le pertenece al hombre, le pertenece al Señor. Por ende, nuestras agendas diarias pueden cambiar en cualquier momento, en cualquier temporada, en cualquier época. Y a lo que estamos acostumbrados un día, tan rápido como en un día, todo, si Dios quiere, si a Dios le place, puede cambiar. Y eso es lo que le pasó a esta mujer de la cual vamos a hablar. Le cambió el patrón, le cambió su vida completamente por decisión del Señor. Entonces ahora ella se quedó como que, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó aquí, Señor? Pero es que todo estaba reestructurado, todo estaba tan planificado, ¿qué va a pasar ahora? Y esa mente comienza, acuérdate que esta persona que te estoy contando quiere saber cómo van a pasar las cosas para prepararse. Y cuando nos sentimos que eso no va a ser posible, pues nos sentimos perdidos. Y es en ese momento cuando únicamente tenemos que ir al Señor. Es en ese momento cuando ya no es tu agenda, ya no es lo que tú sabes, lo que tú aprendiste, ya no es cómo tú te has construido o agendado. Simplemente es esperar en la agenda del día de hoy del Señor, y mañana esperar en la de mañana, y pasado mañana esperar en la de pasado mañana. Y una persona como la que te conté, que le gusta estar estructurado, le gusta agendarse, le gusta la comunicación, ¿no?, pues es bien difícil. Es bien difícil que se logre ajustar en una agenda que no le pertenece a ella, que otra persona la guía, Edwin. Porque en este momento, basado en lo que estamos, ¿verdad?, en la historia, en el ejemplo que estamos dando, la persona no tiene agenda. O sea, cuando no se tiene agenda, tenemos que estar pendiente entonces en la agenda diaria del Señor, diaria. Yo quiero que esto te quede bien claro. Quiero poner un paréntesis aquí para recapitularlo. O sea, cuando me refiero a la agenda diaria es que hoy tu día fue de esta manera, pero mañana no necesariamente tiene que ser así, porque es como le plazca al Señor.
Y eso es bien difícil, Edwin. Es bien difícil porque es muy, o sea, es desesperante, puede ser muy desesperante. Puede ser muy, muy desesperante porque te quitaron el control. Puede ser desesperante porque ya tú no tomas decisiones. Puede ser desesperante, Edwin, porque ya tu día no va a ser como tú quieres, sino que tienes que esperar que Dios te diga cómo va a ser hoy. O sea, todas las mañanas cuando estos ojos se abren, ¿no? Se tiene uno que arrodillar a preguntarle al Señor qué tú quieres que haga hoy, literal. O sea, literal, literal, tú te preguntas qué va a pasar hoy, Señor. ¿Qué tienes para mí hoy? Recuerda que ya tú no tienes tu agenda, ya tú no sabes lo que estás haciendo. O sea, es un momento bien frustrante, puede ser un momento decisivo en tu vida, ¿no? Y dos cosas pueden pasar. ¿Lo logras o no lo logras? O sea, esas dos cosas tan graves pueden pasar. O lo logras o no lo logras y ahí quedaste, ahí quedó todo. O sea, yo te recomiendo que si se te hace fuerte vivir dejando a otra persona que controle tu agenda, hablando como a Dios como primera persona, si no puedes lidiar con eso, si no puedes trabajar, si no sabes recibir instrucciones, vamos a empezar por ahí, si en la tierra no sabes recibir instrucciones, si no sabes agradar a las demás personas, por ejemplo, a un jefe. Si te pesa que un jefe te dé instrucciones, no vas a poder vivir de esta manera. Si no somos humildes en escuchar a los demás y cambiar nuestra manera de pensar cuando escuchamos a otro, no vamos a poder vivir de esta manera. Porque de esta manera hay que desnudarse ante el Señor, literal. Hay que dejar que el Señor sea el que rinda todos los pasos de uno. Que el Señor sea el que te diga qué es lo que se va a hacer. O sea, y es bien difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan los pensamientos, las inseguridades, las disyuntivas. Comienzas a preguntarte qué va a pasar. ¿Será que yo no estoy bien? ¿Será que yo no estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que Dios no va a contestar mi petición, mis deseos? ¿No se va a meter en mis anhelos? ¿Será que yo no voy a lograr nunca nada? ¿Será que todo lo que yo hago nunca va a pegar, nunca va a ser no, nunca será exitosa en mi vida o exitoso? ¿Será que lo que yo construya nunca se va a dar, nunca va a dar frutos? Y tú comienzas a examinarte como persona, ¿no? Eso es que nos gusta examinarnos, ¿no? Y comienzas a examinarte y comienzas a buscar en el Señor cómo tú estás en el Señor. O sea, porque la primera duda que viene es, ¿habré sido yo un hijo de Dios correcto de verdad como yo creía? ¿Será que esto es un castigo del Señor? ¿O es que el Señor me está permitiendo pasar por este proceso para llevarme a grandes escalas, aunque yo no vea por anticipado como estoy acostumbrado? Recuerda que te estoy hablando de una persona que está acostumbrado a saber todo ahead of para actuar y para estar tranquilo. Eso te da paz. Saber las cosas y poderte planificar te da paz. ¿Me entiendes? Esto es bien interesante lo que estamos hablando y espero que todos estemos en la misma página. Dime, ¿quieres decir algo? Sí. Lo que pasa que el Señor a ninguno de nosotros nos puede decir todos sus planes. O sea, Dios a nadie en esta tierra, sobre la faz de este mundo, puede revelarle de una vez todo lo que va a hacer. Porque no aguantaríamos. Y te voy a dar un ejemplo que se lo di a mi esposa ayer. José. José, Dios lo escogió con un plan maravilloso. Pero Dios le fue mostrando el plan conforme José caminaba y vivía su vida. Porque si Dios le llega a decir a José, voy a hacer una pequeña historia. Ok, José, te voy a escoger. Ok. Vas a tener 11 hermanos más. Bueno, 12 con la hermana. Vas a tener un sueñito. Te voy a dar un sueño de unas espigas ahí. No lo vas a entender.
Pero por ese sueño tus hermanos te van a caer encima. Te van a dar una pela bien chévere. ¿Ok? La túnica esa de colores, que es como si fuera un traje ahora de Calvin Klein, porque las túnicas en ese tiempo eran o blancas o eran color brown. La de él era de colores. Te la van a esbaratar. ¿Ok? Tus hermanos te van a dar una pela, te van a meter a un pozo. Después que te den una pela, te van a tener en ese pozo un rato. Van a planear a ver si te matan o te dejan ahí. ¿Ok? Mira si Dios le hubiera revelado todo a José, ¿ok? Después de ahí te van a sacar, después que has sufrido, te arrancaron, te rompieron tu ropa, te dejaron ahí, te dieron una pela y te van a vender como esclavo. ¿Ok? Te van a vender como esclavo, te van a llevar, te van a arrancar de tu papá, no, ni tan siquiera te vas a poder despedir de ellos, te van a llevar a Egipto como esclavo, te van a vender. Mira Dios revelando el plan, si fuera así, ¿ok? Te va a comprar un hombre bien bueno, pero la esposa una loca completamente. Pero él es bien bueno. Vas a vivir con ellos, ella va a mentir, te van a meter preso injustamente, ¿ok? Vas a estar ahí un par de años. Van a venir dos personas que van a tener un sueño, tú se los vas a interpretar, ¿ok? A uno de ellos le vas a interpretar que los van a matar. Y al otro que va a volver otra vez cerca del rey, el copero. Cuando ese hombre salga, ¿ok? Va a estar con el rey allá. Y después de muchos años, se va a acordar. Ah, yo me acuerdo. Porque nadie le va a poder interpretar el sueño del faraón. Dios va a embrutecer a los magos del faraón para que nadie pueda interpretarle el sueño. Él se va a acordar de ti después de 2 o 3 años. Y entonces, a lo último, Dios te saca. Y eres el gobernante de Egipto. ¿Qué usted cree que hubiera contestado José si Dios le hubiera dicho el plan completo? Tú sabes que yo tengo 2 hermanos más. Agarra uno de ellos porque yo no quiero hacer eso. Agárrate a alguien mejor. O sea, te dije esta historia para decirte ahora que Dios tiene un plan perfecto en tu vida. Hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Hay cosas que nunca vamos a entender de Dios porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo he aprendido eso en mi vida, caminando, creyéndole en altas, en bajas, en caídas, el Señor me ha enseñado a confiar en Él y simplemente sí y amén. Si tú me estás guiando, sí y amén. Si tú me quieres mover, sí y amén. Si tú me quieres tener aquí hoy, sí y amén. ¿Sabes? Cuando usted se monta en un avión, esto yo lo compartí con mi esposa ayer, cuando usted se monta en un avión, hay cosas que no las cuestionamos y las disfrutamos. Cuando usted se monta en un avión, usted no se va al frente donde manejan el avión y le pregunta al piloto, ¿tiene gasolina el avión? ¿Hay comida? ¿Chequearon las gomas que tengan aire suficiente? ¿Las alas están bien pegadas? ¿Está todo bien? No, usted se monta y disfruta creyendo. Es un acto de fe. Cuando usted va a un restaurante a comer, usted no entrevista al cocinero, le dice, ¿todo está bien hoy? ¿No tuviste una pelea con tu esposa y tienes ganas hoy del coraje que tienes de envenenar a todo el mundo? ¿Todo está bien? ¿Podemos comer tranquilo el día de hoy? Eso es otro acto de fe. Hay cosas que no se cuestionan y se disfrutan. Si Cristo ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, no lo cuestionemos, sino disfrutémoslo. Amén, te me adelantaste un poco, pero Sí, dale, dale, está bien, dale, dale. vamos para allá, a eso, allí vamos a ir ahora. ¿Recuerdas que al principio te dije que estamos muchos de nosotros muy acostumbrados a hacer nuestra propia agenda? ¿Verdad que sí? Nadie nos cuestiona, nadie nos pregunta nada, nadie nos dice nada, nosotros tenemos el control. Me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a ir al gimnasio, me voy a tomar un café, voy a ir a entrar a la oficina. Voy a comenzar a llamar a mis clientes, y por ahí sigue nuestra agenda. Tengo una reunión aquí, un Zoom meeting allá, y nadie te dice, mira, ya el Zoom meeting no lo vas a hacer a las 3, sino que a las 12. Ok, lo cambio para las 12. No, no, tú tomas la decisión. Nadie te cuestiona tus decisiones. Ok, pero aquí no existe esa agenda. Aquí el Señor nos cuestiona a nosotros, aquí es al revés, aquí el Señor hace nuestra agenda, aquí el Señor es el que toma control y nosotros no debemos decir nada.
Ok, nosotros no podemos cuestionar al Señor ni preguntarle ya como antes estábamos acostumbrados a preguntar. Déjame hacer que voy a hacer Sheridan en la semana entera y yo voy a hacer la semana entera con antelación la agenda de toda la semana. Ya no existe eso. La agenda es diaria ahora. ¿Ok? Y no te vas a acostar a dormir sabiendo lo que va a pasar mañana. No necesariamente. Y a eso es a lo que tenemos que acostumbrar los que estamos en el Señor. Edwin dice mucho y lo ha dicho en estas semanas. Nosotros no tenemos trabajo secular, empleos seculares. Nosotros no tenemos autos seculares. Nosotros no tenemos amistades. O sea, todo es el Señor. Todo mis es amigos de Cristo. Son del Señor. Mi empleo o mi empresa es del Señor. Mi auto es del Señor. Mi casa es del Señor. Mi apartamento es del Señor. Ok, mis animalitos que están en la casa son del Señor. O sea, exageradamente hablando, no tenemos nada nuestro, todo es del Señor. Entonces, nosotros bien, los domingos entendemos que nosotros vivimos para Cristo. Ten cuidado cuando dices yo vivo para Cristo, porque entonces cuando el Cristo lo toma a pecho y comienza a sentarse en tu escritorio a prepararte tu agenda, no te quejes, entonces no nos podemos quejar. Porque dijimos, yo vivo para Cristo. ¿Y qué quiere decir yo vivo para Cristo, Edwin? Yo voy a hacer todo lo que Él diga, porque ya no voy a ser yo. Y no me refiero al versículo, ya no soy yo, vive Cristo en mí. No, no, que no soy yo la que va a tomar decisiones ahora. Eso me todo recuerda a Efesios 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Exacto, o sea, todo esto, nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, si no vamos a aceptar que el Señor mueva nuestra agenda, mueva nuestra vida y mande en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que esto puede ser bien frustrante, como estuvimos hablando ahorita. Tenemos que sujetarnos, entender y sujetarnos de Dios. ¿Ok? Tenemos que sujetarnos al Señor. Y tenemos que entender los propósitos del Señor para con nosotros. Entenderlos en el momento, ¿ok? Si no entendemos, no lo vamos a cuestionar. Y ahí es que me uno a las palabras de Edwin. No perdamos, me incluyo, no perdamos el tiempo yo no puedo decir esa palabra hoy. Cuestionando la agenda que Dios ha escrito para contigo, porque quizá el momento que estás viviendo hoy, que no estás entendiendo, Él lo tenía ya escrito para hacía 5 o 10 años, pero como no estábamos listos, Él no pudo hacerte pasar por este momento, en esa época, porque no estábamos listos. Y hay gente mirando este video y que van a escuchar esta predicación y van a decir, Edwin, sí, pero es que tú no sabes lo que yo he perdido. He perdido mucho. Hay personas que han perdido hasta seres queridos. Hay personas que han perdido cosas grandes, relaciones, posiciones. Y duele, dolió, seguro que dolió, tú sabes. Inclusive, como te dije ahorita, y hay cosas que no vamos a entender, que por qué Dios las hizo. Me pongo de ejemplo. Hay cosas que yo pregunto ahora y digo, Señor, yo no entiendo esto, pero confío en ti, porque tú sabes más que yo. Tú eres el creador del universo, tú eres un poquito más inteligente que yo creo que sí. Si creaste los cielos y la tierra y lo invisible y lo visible, yo creo que tú sos un poquito más que yo. Y es simplemente confiar, ¿ok? Si yo no entiendo esto, pero te amo como quieres, voy a aceptar todo lo que tú estipules que me conviene, yo voy a decir sí, amén, no voy a cuestionar, voy a orar, y cuando no entienda y me ponga fuerte, que quiera pelear contigo, voy a quejarme, pero voy a terminar tirado de rodillas diciéndote, sea tu voluntad hecha, Señor. Cristo mismo lo hizo. Cristo, cuando fue a la cruz, ahí en el momento último que estaba orando, que llegó el enemigo y lo presionó, dijo, si es posible, Señor, pasa de mí esto, pasa de mí, no quiero hacerlo. Hasta Cristo lo hizo. Es bíblico de que uno se sienta en duda, es bíblico de que uno se sienta, Señor, no sé a dónde voy a ir, pero después de eso, reincorpórate en Cristo, fortalécete y dile, pero sea tu voluntad hecha en mi vida, porque tú sabes más que yo y en ti yo estoy seguro. Amén. Nosotros siempre queremos entender las cosas. Es de humanos, es lógica humana, pero volvemos a lo mismo. Nosotros le pertenecemos al Señor. No podemos estar esto, no podemos olvidar eso.
¿Qué pasó, predica? Nosotros pertenecemos al Señor y que no se nos olvide, que no se nos olvide cuando nos sintamos así, esos días que nos sentimos, ay Señor, que queremos cuestionarlo y discutirle. No le, o Está el sea, gato ahí. no cuestionemos al Señor. Cuando te lleguen esos días son normales. Mira, mi día, más reciente fue anoche. Mi día más reciente fue anoche, yo le doy gracias a Dios por Edwin, que fastidia como loco, pero cuando hablamos en serio, pues tiene seriedad el muchacho también en sus momentos, hay que agarrarlo en esos momentos. Pero qué bueno que en esos momentos que tú necesites hablar, aunque sea hablar tonterías, que tú mismo sabes, que tú mismo conoces, porque mientras yo hablaba con Edwin anoche, yo sabía, yo, mi gente, nosotros sabemos y conocemos a Dios. Tú conoces a Dios, llevas una trayectoria en el Señor y conoces sus movimientos, pero date ese tiempo de quejarte, date ese tiempo de decir, Señor, pero seré como dijo Job, estuvimos 2 semanas hablando de Job, si no lo has visto, ve más abajo y mira esos mensajes. Job, en un momento dado, él sabía que él era recto ante el Señor, pero en un momento dado él dudó él mismo y le dijo al Señor, ¿será que yo no he sido recto? Tú sabes, y así somos nosotros también, evalúate, no, es muy importante evaluarnos, a ver en dónde nosotros estamos en el Señor, y es muy lindo evaluarnos, es de valientes evaluarnos, porque sabemos dónde estamos parados en el Señor. Y en ese momento donde nos estamos quejando o donde queremos recostarnos de alguien para que alguien nos escuche y nos diga lo que nosotros ya sabemos, mi gente. Pero mira, date ese tiempo. Date ese tiempo. Si vas a llorar, llora. Seca las lágrimas y levántate otra vez y dile, Señor, Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Dirígeme y haz conmigo lo que tú quieras. Al final, sécate las lágrimas y entrégate a Él nuevamente, porque tú y yo conocemos que en sus manos estamos más seguros. Mira, mira lo que yo te voy a decir y estamos ya terminando. Mira lo que yo te voy a decir en Juan 11, 39. El versículo 39 nada más de Juan 11, cuando la hermana de Lázaro está junto a la tumba de Lázaro y llega Jesús. Dijo Jesús, quitad la piedra. O sea, Jesús ya dijo lo que se iba a hacer. Quitad la piedra. Pero mira la lógica humana. ¿Ok? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Esa es la lógica humana. Mi gente, ¿cuántas veces nosotros cuestionamos al Señor? Ella no lo cuestionó ahora mismo. Ya, él dio unas instrucciones y qué atrevida Sheridan que le dice sí, pero ¿me entiendes? O sea, ya Dios dijo, mueve la piedra. Y ella todavía con su lógica humana le dice, ya van 4 días, va, apesta, huele mal, ya van 4 días. Dios, y Jesús no lo sabe que ya van 4 días. ¿Me entiendes? Jesús no sabe que ya se supone que huela mal. Tenía que haber 4 días, porque si no, pues no era un milagro, porque iban a decir entonces, si era el tercer día o el segundo, iban a decir, ah, es que el tercer día es que se da por muerto. Tenía que ser el cuarto día, claro que iba a oler, pero ya Jesús dio unas instrucciones, no lo cuestiones, no lo cuestionemos o no le tratemos de dar la vuelta, pero es que mira, yo he sido buena contigo. Ay, pero hay tantas veces que yo he predicado, tantas veces que yo he ayudado al hermano, a los pobres, tantas veces que he orado por la gente y mira la situación que yo me encuentro. Cierra tu agenda, ciérrala, apaga la computadora, apaga todos tus negocios, apaga todo lo que involucre tú solo, tu yo. Y deja que sea el Señor el que meta mano en tu agenda, en tu escritorio, en todos tus planes. Deja que sea el Señor el que tome el control. Ahora, Edwin, ¿estás ready para el pescozón? Porque déjame decirte, mi gente,
Esta historia de la que te estamos contando, esta historia soy yo. ¿Ok? Esa mujer que te estábamos contando en esta historia soy yo. Estoy pasando por un proceso que no entiendo ni tampoco tengo que entender. Pero se me ha hecho difícil porque he sido una mujer muy agendada. He sido una mujer organizada en lo más que he podido. Y me gusta saber las cosas ahead of para planificarme. Pero en este momento yo no sé nada antes de tiempo. No sé lo que va a pasar mañana cuando yo me levante. Cada día estoy viviendo según voy viendo los movimientos del Señor. No sé nada, me acuesto y no sé qué va a pasar mañana. Pero mira lo que me dijo el Señor. Y yo te pido, por favor, que esto lo agarres para ti, que estás pasando por esta misma situación que yo estoy pasando. De incertidumbre, de muchas preguntas, de muchas inseguridades. Amén. Pero unas 12 palabras me hicieron entender que yo me tengo que quitar para que sea el Señor el que obre en mí. Y créeme que esto va a pasar muy rápido. Así que estás ready, estás preparada, estás preparado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Con eso te dejamos en esta noche. No te he dicho que si crees, coma, verás la gloria de Dios. Así que yo espero que tú te apagues en esta hora. Que se apaguen tus sentidos, se apaguen esas mentes empresariales que hay por ahí, que se apaguen esas mentes agendadas que lo quieren controlar todo, y dejen el bolígrafo y nueva agenda en las manos del Señor, y tú verás que vas a tener paz y vas a vivir una vida nueva, vas a vivir una agenda nueva y hasta te vas a divertir. Porque déjame decirte, desde que mi esposo fue usado por el Señor y anoche me dio ese pescozón de estas 12 palabras, yo me estoy divirtiendo en el camino. Me estoy levantando curiosa de cómo será mi agenda creada por el Maestro. Mi agenda de hoy, porque la de mañana tengo que averiguar cuál será. Marta paró a Jesús en seco con toda la razón del mundo, porque donde estaba Jesús a donde estaba Lázaro eran 6 días de camino. Jesús se tardó 4 días. O sea, Marta tenía un argumento delante muy cierto. Uh-huh. Si hubieras estado aquí, uh-huh, él nos hubiera muerto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús entonces le da paz, tranquilidad, y le dice, y voy a desmenuzar un poquito nada más. No te he dicho, pasado, que si crees, presente, verás la gloria de Dios futura. O sea, Cristo le dijo, yo tengo el control del pasado, estuve contigo en el pasado, estoy contigo en el presente, y en el futuro que tú no conoces, ya yo estuve ahí ya. Le dio seguridad, le dio paz. Y Dios te dice hoy, ten paz, porque yo estuve contigo en tu pasado, estoy contigo en tu presente y ya conozco tu futuro. Qué lindo, le damos las gracias al Señor porque el Señor ha sido súper bueno con nosotros. El Señor siempre tiene una respuesta para todas nuestras quejas, para toda nuestra frustración, esos que vivimos frustrados, y para toda esa incertidumbre que nosotros tenemos. El Señor siempre tiene una respuesta para nosotros. Así que esto, grábate este versículo. Déjame decirte lo que yo le dije a Edwin anoche. Cuando él me dio esa bofetada con este versículo, yo, ahí terminaron mis quejas y mis argumentos. Caramba, porque si después de que él me dijo eso, yo sigo, estoy bien ciega, bien sorda y bien loca. O sea, nosotros tenemos que callarnos cuando el Señor nos dice, ya te quejaste bastante, ya hasta aquí. Cuando Edwin usa ese versículo, ¿no? El Señor me da ese versículo a través de Edwin. Yo lo que tuve que hacer fue callarme y llorar. Y yo dije en mi mente, ya hasta aquí. Ya terminaste de quejarte. Cuando yo pude nuevamente hablarle a Edwin, yo le di las gracias, ¿no? Porque se dejó usar. Y yo misma
deduje, ¿no? Que ese versículo lo hemos escuchado toda la vida, amados. Ese versículo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Pero anoche por primera vez ministró a mi vida porque le di el meaning. El significado. Le di el significado de ese versículo. O sea, ese versículo está demasiado poderoso como para seguirnos quejando. O sea, recuerdo de ese pasado, presente y futuro. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, yo creo que ya después de esto, nuestra preocupación tiene que cambiar. La prueba que estamos pasando tiene que cambiar. Si estás orando por negocios, sigue orando por tus negocios y ponle tus negocios en las manos del Señor. Si estás orando por mejores ingresos, sigue orando, sigue perseverando. No te he dicho que si creyeres. Amén. Si estás orando por una pareja, si estás orando por tu matrimonio, tus hijos, sanidad en tu cuerpo, por finanzas, no te he dicho. Sigue diciéndote ese versículo y recuerda que ese versículo tiene un pasado, un presente y un futuro. Eso es poderoso, R. Amén, sí. Eso es poderoso, sí. ¿Ok? Y pues lamentablemente, pues no lamentablemente, te vamos a dejar con eso, porque si seguimos lo dañamos. Y yo quiero dejarte con ese versículo. Ya, Choli, lo escribí para que lo tengas y lo copies. Le damos la bienvenida por ahí, las gracias a Ali por conectarse. Jacqueline, está el profeta Rahab, está el apóstol Félix Colón. Bendiga, Dios bendiga, Rahab. Es un honor para nosotros que nos sigan. Y te quiero dejar con esto, mis amados. Jesús le dijo a una mujer que se estaba quejando, ¿no? Una mujer que quiso confrontar las decisiones de Jesús. Cuando ya Dios, ya Jesús dio una orden, quita la piedra. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, comparte este mensaje y suscríbete a nuestro canal en YouTube para que puedas utilizar este material para evangelizar a otros. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos los lunes en Más Amor, este próximo miércoles en vivo. Estamos en un tremendo Aleluya Night como todos los miércoles. Y los viernes también tenemos palabra para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde y bendiciones.